Tele.tv. Enfrente, tú hablas siempre. Buenas tardes, amigos, de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar platicando del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, pero eso no me quiero adelantar un poquito. Saludo a dos jóvenes emprendedoras, María Eugenia Ruano, gracias Manu por estar aquí. Magali García, gracias por estar aquí. Sé que vamos a platicar de muchas cosas, perdón, nada más un comentario. ¿Sí está bien la luz o no están deslumbrando? No, perfecto. Ah, perfecto. Sí. Entonces, sé que vamos a platicar de cosas muy interesantes del Instituto Tecnológico, si me hacen favor de empezar. Bueno, somos el Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3. Pertenecemos al Tecnológico Nacional de México, el cual es un tecnológico más grande de la ciudad, y nacionalmente es mucho más grande. Y pues queremos hablarles principalmente sobre tres ingenierías, las cuales es nuestra oferta educativa, que es ingeniería civil, ingeniería en gestión empresarial e ingeniería informática. Entonces, Maru les va a comentar un poco más sobre lo que se trata el Tecnológico Nacional de México, lo que hacemos, lo que realizamos en la institución. Perdón, se oye muy interesante. Nada más un favor, para las personas que nos están viendo, ¿nos puedes decir, en primer lugar, qué requieren los jóvenes para llegar a acceder a los programas de estudio? ¿Qué tipo de profesionales requieren? Bueno, no serían profesionales porque apenas están estudiando. ¿Qué tipo de estudiantes requieren? El nivel del Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3 es nivel superior, el cual pues prácticamente ya deben de haber terminado su prepa o bachillerato, ya deben de tener su certificado. Entonces, los requisitos para poder inscribirse con nosotros, pues es acta de nacimiento, certificado de bachillerato, comprobante de domicilio, 3 fotografías tamaño infantil y INE, una identificación oficial y pues su CURP. O sea, y muchísima actitud para que ellos puedan pues estudiar y superarse como personas. Ahí creamos y ellos generan proyectos integradores, también los preparamos pues para un futuro. Entonces ellos realmente ahorita en los proyectos del ENEI 2019 pues realizaron muchos proyectos innovadores, brazos robóticos, carros repartidores de comida, huertos donde se genera ya lechuga, rábanos, pepinos. Entonces los chicos están muy muy motivados en superar y en crear ingenieros de calidad para el país. Ahora una pregunta, Maru. Ustedes que están las dos en el instituto y todo, ¿qué tal ha sido la respuesta que han visto de los jóvenes? Es una respuesta totalmente favorable porque, bueno, es una escuela, como bien lo dice Magali, gobierno federal. Y pues estamos en un cerro, ¿no? En Iztapalapa. De repente es así como de, bueno, aquí vamos a estudiar. Pues sí, la verdad es que sí. El sentido de pertenencia que todos tenemos ahí, y bueno, incluyendo ahí a los profesores, preguntas tú por los alumnos, es extraordinario. ¿Por qué? Porque pues hacen proyectos constantemente y toda la parte docente y toda la parte en plantilla que conformamos el tecnológico, pues la verdad es que sí es plantilla de súper nivel. O sea, hay profesores que dan en el TEC de Iztapalapa y también van y dan en el Politécnico, en la UNAM. O sea, la verdad es que tenemos mucho, mucho nivel. Ok. Ahora bien, dentro de esto, todo lo que estamos comentando, ¿cuántas ofertas educativas, cuántas instituciones hay en Iztapalapa que de alguna manera, no es competencia, pero cuáles son las opciones que tiene el joven iztapalapa? Son 3 tecnológicos. Está el Tecnológico de Iztapalapa 1, el Tecnológico de Iztapalapa 2. ¿Ese dónde está ubicado? Está muy cerquita de nosotros. Nosotros estamos en San Miguel Teotongo y ellos están a 5 minutos de nosotros, muy cerca del metro de Santa Marta a Catitla. Okay. Está otro tecnológico que es Iztapalapa, que está en Periférico, ahí en Iztapalapa, ¿no? Ahí sí lo tenemos como a media hora, más o menos, está más céntrico. A nivel Latinoamérica somos más de 264 tecnológicos, pues es muy, muy grande el sistema, somos el sistema más grande de nuestro país, y bueno,
vuelvo a lo mismo, el sentido de pertenencia es extraordinario porque somos una institución que es gobierno federal, pero con muy alta calidad educativa. Ahora bien, estamos hablando de eso, pero me refería también, ¿qué otras opciones hay? Porque hay una UAM Iztapalapa, etcétera. ¿Qué otras opciones hay académicas? O sea, el joven se puede decir, tengo estas opciones y por mi gusto escojo el Instituto Tecnológico. Es que lo que tenemos ahí, bueno, ahorita igual aquí con Magalí, voy a pedir ahí apoyo tuyo. Pero bueno, lo que tenemos ahí son tres carreras súper, súper, súper bien. La carrera de Ingeniería Civil con especialidad en construcción. La carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial con especialidad en Mercadotecnia y la carrera de Informática con especialidad en Aplicaciones Móviles. Entonces, son carreras súper competitivas. Por ejemplo, Civil, pues no lo encuentras en otro tecnológico más que en el nuestro y, bueno, en otras escuelas también, obviamente, pues la UNAM, el Poli, etcétera, pero, bueno, pues nuestra escuela es otra opción más, ¿no? En Gestión Empresarial, pues la especialidad es así, súper competitiva, Mercadotecnia. ¿Quién utiliza ahorita la merca? Ya en todos lados lo podemos encontrar. Y, pues, Informática, ahí pido apoyo de mi compañero para que apoye esto porque, bueno, ella es una de las profesoras que dan como mucho impulso a esta carrera, hace brazos biónicos y no sé qué tanta onda trabaja. Pero, perdón, nada más aquí algo que me llamó la atención. Las ingenierías que ustedes ven, ¿qué tan competitivas son en el mercado laboral? ¿Qué tanto requerimiento hay? Pues realmente en informática, en ingeniería civil y en ingeniería en gestión empresarial hemos generado egresados con gran calidad y lo digo así con orgullo, porque hay chicas que están trabajando en M2, que es una compañía de mercadotecnia, 5M2, la cual es una compañía que hace publicidad en los metros y en transporte público, y son chicas que egresaron del Tecnológico Iztapalapa 3. También tengo una chica desarrolladora web en México X, que es una plataforma digital de cursos. Entonces, también en la Secretaría de Finanzas como desarrollador web, como parte de... también ingeniería civil. En el nuevo aeropuerto se involucraron aproximadamente unos 40 alumnos para el nuevo aeropuerto que ahorita pues se ha cancelado, pero los chicos, las empresas literal vienen y nos buscan y dicen, quiero trabajar con el Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3 por la calidad de egresados. ¿Por qué? Porque los chicos que van a las empresas dan muy buen, tienen mucho, mucho entusiasmo, ellos lo que tienen, como no vienen egresados del Politécnico, de la UNAM, ellos se adaptan, ellos dicen, no, yo no lo sé todo, yo quiero aprender, yo me voy a adaptar a ti, yo quiero saber qué sé, y empiezan a crecer, y cuando empiezan a crecer es cuando ellos empiezan a ver al Tecnológico Nacional de México, y en especial al Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3, que estamos generando egresados y gente competitiva y que con muchísimas ganas de aprender. Entonces, es una estadística que cada 8 de cada 10 ingenieros pues son del Tecnológico Nacional de México. Entonces, aquí en la Ciudad de México no es tan conocido el Tecnológico Nacional, pero si usted conoce el Tecnológico de Aguascalientes, Tecnológico de Chihuahua, pues son enormes cantidades de alumnos que conocen, ¿no? Allá en la parte norte y en la parte de alrededor, pues sí, o sea, el Tecnológico Nacional de México está posicionado. Ahorita estamos muy contentos porque tres chicas se van a ir de intercambio, creo que a España, por la vinculación que se ha hecho, ¿no? Lo que queremos hacer es potencializar la parte de educación, reforzar valores y que los chicos que se vayan de intercambio puedan ver la calidad de ingenieros que el país está generando, ¿no? Y una pregunta, ¿en materia es bilingüe la carrera o hay complementos en otros idiomas para que los jóvenes desarrollen? Sí, hay complementos. Tenemos actividades extraescolares y tenemos cursos de inglés. En actividades extraescolares estamos metiendo alemán y mandarín. Los chicos en este fin de curso, ellos realizan ciertas actividades como conversaciones, obras de teatro, incluso cantos en idioma alemán. Entonces, los chicos tienen actividades complementarias como ajedrez, fútbol, natación. A mí me ha tocado compartir con el Tecnológico de Toluca y ahí tienen natación, atletismo. Ahorita, pues, estamos reforzando toda esa parte. ¿Por qué? Porque lo que queremos reducir es la parte de que no
haya gente que quiera estudiar y reducir la parte de pues ahorita la delincuencia, ¿no? Entonces, es una opción para que los chavos se entretengan, digan, wow, quiero estudiar en el tecnológico, quiero hacer esto. Entonces, si presentamos todos los proyectos que tenemos en el tecnológico, desde drones hasta brazos biónicos, hasta impresoras 3D, o sea, son tecnologías. Tecnología, industria 4.0, domótica, ahorita estamos optimizando, no sé si conozcan a Alexa, pero Alexa ya da informes en nuestro tecnológico, ¿no? Dicen, oye, quiero informes, Alexa, quiero informes, y Alexa dice, ¿qué necesitas? Entonces, estamos implementando la parte de reconocimiento de ya experiencias de voz, experiencias de interfaces móviles. Entonces, el tecnológico está creciendo de una forma impresionante, donde yo me veo, sinceramente, yo me veo motivada por los alumnos, me veo motivada por mis compañeros, el estar aquí compartiendo con todos ustedes este tipo de cosas. O sea, los chicos me motivan y yo los motivo, y es como una emoción que se transfiere, o sea, como que se lo paso a esta persona y a esta, y nos emociona. Entonces, hemos ganado concursos nacionales en minisumos, en robótica. Entonces, lo que queremos hacer es trabajar mucho más, mucho más, mucho más para sacar ingenieros de calidad, pero en el país. Queremos que sean reconocidos aquí los mexicanos en nivel robótica, y lo estamos logrando. Entonces, los que se fueron apenas a Japón y ganaron un concurso de robótica, ellos son del Tecnológico de Poza Rica, que queda en Veracruz. Entonces, todo el tecnológico lo que está haciendo es creciendo, estamos haciendo crecer a los chicos, hay muchas ofertas actualmente, pero eso sí, no dejar de estudiar, no dejar de alimentarse, no dejar de que sus sueños mueran, ¿no? tan fácilmente, ¿no? Porque a veces como jóvenes actualmente, pues el desamor, muchísimas cosas, pero el Tecnológico de Iztapalapa 3 les está dando una opción de superación, y de ánimos para que terminen una carrera bien. Y sin embargo, pues yo me siento orgullosa de pertenecer al Tecnológico Nacional de México y del Tecnológico de San Francisco. Perfecto. Hemos escuchado aquí la voz de dos jóvenes académicas, pero ahorita al volver vamos a platicar con el director. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más.
Aztele.tv. Regresamos, amigos, estamos ya con el director del plantel, bueno, del instituto, Nino Hernández. Nino, un gusto. Tenemos mucho gusto. Hace unos momentos estábamos platicando con dos jóvenes académicas que son las que representan. Con gran trayectoria las dos. Sin duda es el dinamismo que representan. ¿No? Y un reflejo de lo que son las mujeres de Iztapalapa. Trabajo, dedicación, nivel académico y sobre todo una pasión que se refleja en las aulas. Fíjate que en ese sentido me gusta lo que dices, lo que refleja Iztapalapa, ¿no? Porque de alguna manera también como sociedad hemos dicho Iztapalacra, lo hemos denostado, pero nos están poniendo... Y estigmatizado. Fíjate que cuando ves y cuando en verdad conoces a la gente de Iztapalapa, que vives ahí, te das una idea diferente. Nos han estigmatizado por mucho tiempo, nos han señalado por muchas cosas, pero ahora una institución como la de nosotros está dando la cara por la educación de Iztapalapa. Cuando lo ves, ves nuestros ecosistemas emprendedores, ves los modelos de responsabilidad social, ves la educación dura que estamos teniendo con materias en verdad importantísimas que llegan a cambiar nuestro entorno y te das cuenta que el ingenio de las personas de Iztapalapa están dando la cara y están dando un reflejo de lo que va a ser nuestra región en muy poco tiempo. Si continuamos con esto, van a ver que la vamos a ir. No, yo te decía, más que si continuamos, no, al revés. Yo creo que desde ahorita ya lo estamos viendo. Sí. Porque ya hay jóvenes que están estudiando, ya hay jóvenes que tienen opciones en la vida y ya tiene un rato el instituto, ¿no? Bueno, de los tres lleva institutos. Lleva 10 años. Por eso, ¿y el primero cuánto? 11 años. Mira, te voy a dar datos porque a lo mejor la gente luego no conoce al Tecnológico Nacional de México. Lleva casi 70 años el Tecnológico Nacional de México, más de 600,000 estudiantes. Imagínense, 600,000 estudiantes. Estamos hablando de un dato tan duro como ese. 253 planteles desde Tijuana hasta Chetumal. Dime una ciudad en el país y yo te digo si hay un tecnológico. No, eso es algo que me parece impresionante porque a mí me ha tocado también tratar con la gente del tecnológico y es gente preparada y no lo digo porque está aquí en las cámaras ni es compromiso. Muchas gracias. Ha tocado verlo. Incluso hay algunos tecnológicos que han desarrollado materias especializadas. Claro. O áreas, incluso hasta mismas carreras especializadas en función del ecosistema empresarial que hay. Exactamente. Por ejemplo, tenemos un tecnológico que se encarga de puro bosque. El Salto Durango. Tenemos tecnológicos del mar que están en la costa. Sí. Y los que tenemos aquí en la Ciudad de México, y en especial yo quiero presumir al Instituto Tecnológico Iztapalapa 3, que es en el cual estamos dirigiendo, y lo que estamos ayudando a construir. ¿Ves los modelos de responsabilidad social y el modelo más fuerte que tenemos, el ecosistema emprendedor? Alguien me preguntó, ¿qué te hace diferente a ti y a todas las demás universidades? ¿Qué hace diferente al Tecnológico Iztapalapa 3? Que estamos construyendo un ecosistema emprendedor que te va a dar unas habilidades blandas para desarrollar empresas. Lo hemos visto en muchas universidades, vemos proyectos de escuela que no llegan a la realidad. En el Tecnológico de Iztapalapa estamos trabajando para que esa realidad se lleve y que en verdad haga un cambio social y un cambio económico. Tenemos muy claro que si las empresas de base tecnológica no se mueven a los hubs, no se mueven a Santa Fe, no se mueven a exactamente donde está el desarrollo y dejamos esas empresas de base tecnológica en nuestra región, tenemos un cambio social y económico, que es el que buscamos. Nosotros decimos que si nuestros jóvenes siguen estudiando, se preparan y empiezan con esas habilidades blandas, le van a cambiar dos generaciones para atrás el desarrollo y su situación de desigualdad que se encuentran muchos de ellos. Fíjate que me llama la atención tus palabras, porque la semana pasada tuvimos aquí a la maestra Alicia Telles de UPIXA, okay. Gran académica y eventualmente política, pero me refiero a la parte académica de ella, y decía, es que hemos hecho incubadoras de negocios
con el Politécnico en UPIXA y han generado algunos negocios muy interesantes, ¿no? Que los apoyamos en lo jurídico, en lo económico, en lo contable, etcétera. Económico refiriéndome a lo financiero, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, de repente dices, oye, qué padre, porque de alguna manera no son las empresas que, o mejor dicho, no son los emprendedores que tienen más ganas que conocimientos. Aquí tienen ganas y tienen conocimientos. Esa es la mezcla y le ponemos dos ingredientes que nos ha funcionado. La característica propia de nuestra región es una gente apasionada. Uh-huh. Y cuando pones esos dos elementos, más pasión y más habilidades blandas, que es donde estamos forzando mucho el desarrollo de los muchachos. Voy a dar un ejemplo. Sí. Liderazgo. ¿Sí? Liderazgo es un ejemplo muy claro de una habilidad blanda. En el salón le decimos, esto es un líder, así se trabaja un liderazgo, estos son los tipos de liderazgo. Pero no quiere decir que tenga la habilidad de ser líder. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esto, le enseñamos cosas y metodologías para que empiece a desarrollarse el liderazgo. Y vemos dos tipos de líderes, los que nacen, que tú los ves en kinder, y los que se van preparando y van desarrollando esa habilidad. Nosotros le llamamos habilidades blandas. Bueno, nosotros es la academia y es el desarrollo. Esas habilidades blandas que te van a poder dar lucha. Lo voy a poner en otro ejemplo. Tenemos excelentes ingenieros, uh-huh. pero cuando les dices, vamos a trabajar en equipo, híjole, en muchas ocasiones les cuesta trabajo. Claro. Entonces, desarrollar esas habilidades blandas, ves un excelente ingeniero y le das esas habilidades blandas, te va a un enfoque diferente. Eso es lo que estamos buscando en el Tecnológico Iztapalapa 3. Lo estamos logrando y hoy les queremos decir que vayan, que conozcan nuestra institución y que vean que estamos dando la cara por la educación desde Iztapalapa. Vamos a seguir trabajando todos los días, pero sobre todo con una intención no de demagogia, con una intención, como dicen los jóvenes, de neta. Que en verdad estemos haciendo las cosas por cambiar nuestro entorno. Hace rato estuvimos cerrando alianzas con GA México para la construcción del ecosistema emprendedor. De ahí nos sale otra alianza y vamos construyendo. ¿Cómo le hacemos? Con lo que estamos diciendo, con pasión. Con esa pasión que nos va a llevar a en verdad desarrollar nuestra economía. No sé qué tanto lo vamos a lograr, porque me dicen, oye, ¿y qué tanto? ¿Cuándo tenemos resultados? Dije, esto no es una receta secreta. La receta secreta es ponerle la pasión y las consecuencias y los resultados se van a dar. Dos mezclas tenemos ganadoras, el ingenio de nuestros estudiantes y el trabajo y el nivel académico de nuestros docentes, que desde muy temprano llegan a la institución y se siguen preparando para poder tener ese desarrollo. Fíjate que decían que la esencia del emprendedor era la razón, el tesón y el corazón. Exactamente. Y creo que lo está reflejando perfectamente. Y fíjate que yo les digo, cuando nos ven y ven a nuestros muchachos luchar, yo los veo porque... tengo un claro ejemplo de un muchacho que trabaja toda la noche en el mercado de abastos de cargador. Llega a la escuela, imagínate, toda la noche haber trabajado. Son ejemplos de vida. Vamos. Llega desgarrado y ¿sabes qué? Le pone una pasión a la escuela y es cuando digo, estamos en el lugar correcto. Porque podemos competir contra las instituciones muy carotas de este país. Podemos competir contra los Tec de Monterrey, contra todos los que me pongan. Pero la pasión y el esfuerzo que está teniendo y lo que le vamos a cambiar a la familia y a este joven, en verdad no hay otra satisfacción más. Entonces, cuando somos maestros de vocación, de verdad, de los que en verdad salimos y decimos que vamos a cambiar nuestro entorno, y ves eso reflejado, y ves al muchacho teniendo resultados, y después de mucho tiempo lo ves egresar con un cambio total. O sea, ves a un muchacho entrar y después ves el que sale, dices, la satisfacción de ser maestro es esta. Este resultado que da el ser maestro, en verdad, te da una satisfacción muy, muy grande. Fíjate que me parece excelente lo que estás comentando, las competencias con otras universidades, pero yo diría que la competencia básica es con ustedes mismos. Totalmente, romper los estigmas de uno. Exacto, porque yo creo que ya hablábamos de lo Iztapalacra, esas cosas que decían, esos estigmas que hay. Y que molestan a uno que está ahí. Desde luego, pero yo creo que el hecho de sentirte orgulloso, porque de donde vengas, aprovechar tu vida para generar un progreso hacia ti y hacia tu comunidad, yo creo que es el principal beneficio. Sí, y fíjate que, por ejemplo, nos han estigmatizado por mucho tiempo. O sea, a mí, de las cosas que nos molestan para la construcción de este ecosistema, fue que nos han dicho que somos pobres y van a seguir siendo pobres algunas personas. Nosotros queremos romper eso. O sea, ¿cómo lo vamos a romper con la educación? Vamos a firmar el pacto de la ONU en días próximos. 3 compromisos tenemos. La disminución de la desigualdad, pero volvemos, no demagogia. O sea, que en verdad desde la educación, desde la academia, podamos cambiar esa desigualdad y podamos disminuir esa desigualdad. 2, acabar con la pobreza.
Y tres, una educación. Ahorita vamos a crecer muchísimo en matrícula, creemos y queremos invitar a todos los padres y todas las gentes que estén interesadas en entrar al tecnológico, que inicien en el tecnológico su educación. Pero no nada más es aumentar matrícula, sino aumentarla con calidad, claro. Que ese es el reto. Ahorita hay que buscar acreditaciones internacionales. El mundo es muy competitivo ahorita. Si no les damos interculturalidad a los muchachos, pierden vigencia. Yo les ponía un ejemplo de un WordCamp. Ahorita vamos a mandar nuestros tres primeros estudiantes a un WordCamp. Van a llegar y conviven con franceses, conviven con italianos, conviven con alemanes. Me tocó el tema de un muchacho que en el WordCamp estaban platicando sobre temas. Los dos estudiando la misma carrera. Uno en Francia, uno aquí. Y empezaron a platicar y decían, ¿qué estudias? No, pues esto, en el tecnológico y tú, pues en la Politécnica de Francia. Empezaban a dar los temas y dicen, a ver, vamos a hacer una derivada. Y pusieron una derivada, el francés le puso al mexicano, el mexicano la contestó. El mexicano le puso otra, el francés la contestó. Y dice, oye, ¿qué programas de software estás llevando? Y le empieza a describir los programas de software que estaba llevando. Y tú, también. ¿Y qué estás haciendo en prácticas? Yo hago esto. Y tú, también. Entonces, los veíamos diferente, pues uno era morenito, el otro era güerito, altito, y lo veía diferente. Cuando empezaron a hacer eso, se dieron cuenta que su nivel académico era exactamente el mismo, solamente que él estaba en Francia y nosotros estábamos aquí en México. Esa interculturalidad te rompe, porque dice, bueno, si está güero y está alto, pues me vale, porque el conocimiento duro lo tenemos igual, y si estamos al igual, estamos al tú por tú, y si estamos al tú por tú, vamos a competir y vamos a ir por ellos y vamos a conseguir. Y yo lo veía después del World Cup, que ya tenía interculturalidad, y decía, échenme al que sea, porque le vamos a ganar, y si no sé, voy a aprender rápido para poder competir contra ellos. Ese valor que te da es la diferencia que vamos a tener. Empezamos con un WordCamp en este verano y vamos al otro. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver me gustaría que me platicaras algo que realmente no se aprende en la escuela, pero sirve muchísimo y se aprende en la familia, que son los valores. Definitivamente algo importante. Me gustaría que me platicaras qué valores pretendes del estudiante egresado del instituto. No me lo respondas ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Aztele.tv. Cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv.
Aztele.tv. Regresamos, amigos, en tus propias palabras, y te preguntaba, como flamante director. No sé si flamante, no, claro, pero empeñoso, sí, director, empeñoso, ese sí, para que veas, sí, eso sí. Te diría, ¿qué es lo que piensas de los valores que deben de llevar tus alumnos a la escuela y cuáles te gusta fomentar y desarrollar? Mira, ha sido uno de los temas que desarrollamos el modelo de responsabilidad social que estamos trabajando ahí. Aunado a de que queremos, nosotros definimos educación formal, como la parte dura que se da en los salones de clase, educación no formal con el ecosistema emprendedor y el desarrollo de habilidades blandas, y decimos que es igual educación integral. Pero los tiempos de ahora buscan, o nosotros estamos buscando con esta nueva generación, algo diferente. ¿Qué buscamos? Que sean buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos. Yo les digo que tenemos que marcar diferencia desde que salimos a la calle. Entonces, por ejemplo, el respeto para nosotros es muy importante. Dentro de nuestra región que tenemos, los que conocen bien Iztapalapa, hay muchos baldíos, o sea, se tiran muchos animales. Si hay un animal muerto, lo van y lo tiran, no le damos algún tipo de tratamiento. Hay algunas partes donde la basura está en las calles. Lo que hemos buscado alrededor del tecnológico es muy claro. Vamos a limpiar y empezamos a limpiar. Lámparas fundidas, fuimos con la alcaldía, nos apoyó impresionantemente. Agarramos y empezamos a hacer alianzas con los vecinos, y de las primeras acciones que hicimos en este semestre fue un tequio. ¿Sí? Salimos, sacamos a todos nuestros estudiantes, empezamos a limpiar, empezamos a pintar nuestras callecitas, y ahora llegas al TEC y lo ves diferente. Desde que vas llegando vas diciendo, ¿a dónde llegué? Porque la calle y los camelloncitos bien pintaditos, las banquetas limpias para que la gente pase por la banqueta. No sé por qué luego no nos cuesta mucho trabajo caminar sobre la banqueta y caminamos sobre la calle. Bueno, pues nosotros estamos ya caminando sobre la banqueta. Había una base de combis, los de las combis empezaron a limpiar, empezaron a acomodar y el entorno empezó a cambiar. Ahorita con las pocas lluvias que está saliendo pastito, le estamos dando un mantenimiento y empiezas a ver el entorno. Y desde ahí empezamos a construir, ¿sí?, el valor de respeto, responsabilidad, la lealtad. Tenemos estipulados nuestros valores en la institución, pero lo queremos hacer cada día más social. Cuando ponemos el ejemplo de Zizek, del filósofo, que dice que cuando te das cuenta que el vecino de tu casa es buena persona, cambia tu percepción de todo. Y nosotros lo estamos haciendo así. Cuando nos damos cuenta que el de la butaca de un lado tiene necesidades, pero aparte es una buena persona, tiene oportunidades de mejora, pero aparte es una buena persona, todo esto empieza a cambiar. Y empieza a haber una diferencia que nosotros le llamamos comunidad. No es lo mismo ser compañeros que ser parte de esta misma comunidad. Y es lo que empezamos a buscar, hacer comunidad, y no solamente al interior, sino al exterior, y que el tecnológico sea el motor de cambio social de todo. Empezamos a adoptar ahorita una primaria y le empezamos a hacer, con el modelo de responsabilidad social, le empezamos a hacer cosas para poder ayudar. Ejemplo, ¿cómo se germina una plantita? Y empezamos ya ahorita a empezar a hacerles y enseñar. Y que los alumnos del tecnológico vayan a las primarias y empiecen a hacer ese cambio. Y los niños que en algún momento los han programado para hacer otro tipo de cosas, desde ahí empiecen a soñar con ser ingenieros. No tienes idea de lo que en verdad empezamos a ver. Fíjate que en ese sentido yo te sugeriría algo que me tocó verlo en otro país, en el que yo tuve la oportunidad de estudiar. Gente de la universidad o gente de institutos iban a las primarias, pero para hacer talleres, sí, ferias de conocimiento, talleres, les funcionaba muy bien. Es que los vas enamorando desde ahí. Efectivamente. Y desde ahí ya no sueñan en calibre 50 y en otro tipo de cosas. Sicarios, ¿no? Cuando ves yo no lo quise decir, pero... No, pues es que realmente es eso. Cuando te das cuenta que hay escuelas en el interior de la República donde la ocupación que quieren más
en la cual se quiere desarrollar, es sicario, dice, oye, ¿qué está pasando? Sí, ¿no? Y cuando les pones el tecnológico y lo empiezan a visualizar y se empiezan a ser parte de, ya sueñan que en algún día van a estudiar en esa escuela. Sí. Nuestro edificio principal tiene 4 pisos y los niños empiezan y lo ven grandote, que dice Tecnológico Nacional de México, Secretaría de Educación Pública, lo ven y dicen, wow, yo algún día estaré ahí. Claro. Y nosotros ahí vamos a estar, no sé si nosotros, pero la institución seguramente estará para en verdad poder hacer ese cambio social que necesitamos. Mira, cuando surgió el mundo de Beckman en Estados Unidos, en la serie, etcétera, sí, y lo trajeron a México, era increíble que muchos chavitos empezaron a ver eso como una cuestión aspiracional. Después, aunque les parezca increíble, lo de Big Bang Theory, fue un boom. Oye, que por cierto, qué bonito final. Sí, claro, a mí me gustó. El reconocimiento. Sí, bueno, y cambió Sheldon, ¿verdad? ¿No? Sí. Y es parte de los valores. Pero es cierto, lo que tú mencionabas, el equipo lo demostró al final. Sí. El liderazgo, las ganas, la pasión, me pareció excelente ese final. Pero independientemente... Oye, ya contamos el final. No, ya pasó. Bueno, ya, a lo mejor alguien que no lo estaba viendo ya se va... Ya ni modo, ya qué podemos hacer. Y también sabemos la de los Vengadores. Oye, sí. Al último, Sheldon gana el premio Nobel de Física. Exacto, pero lo importante es eso, que los chavitos se pueden enamorar con eso. Y entonces de repente dices, oye, si me están vendiendo telenovelas, que la fuerza de los sicarios, si me están vendiendo estos señores tubos de ensayo, reactivos, microscopios, yo creo que ya le estás dando opciones reales. Y que reales, es divertida, ¿no? La ciencia. Claro, y sobre todo que se le están dando con ustedes en la vivencia, que si sabes qué, mira, podemos ser equipo, podemos sobrevivir, podemos subsistir, podemos hacer cosas. Y eso podemos cambiar el entorno. A mí lo que me encanta es que podamos cambiar y desarrollar el entorno. En serio, si vieras lo que se hizo de un mes y medio para acá, nomás con la pura arregladita, la pintadita y la arreglada de las lámparas, te da, y bueno, y la verdad es que hay que reconocer que la alcaldía sí nos apoyó. O sea, en esa situación fue muy claro y nos dijo, vamos a entrarle, porque nosotros le dijimos, hay muchas campañas de sembrar árboles y eso. Les decimos, nosotros las palabras están de más. Creo que las acciones deben de ser concretas. Si cambiamos a las personas, si cambiamos a nuestros estudiantes, tiene que ser con la realidad. ¿Cuánto llevas de director? Mes y una semana. Un mes y una semana. Sí. ¿Y antes? Antes venía de Morelia, del Tecnológico Morelia. Que, por cierto, ahí a veces nos siguen en las redes sociales todavía. ¿Ya también habías estado allá cuánto? Sí, allá me eché 4 años aproximadamente. Y antes estuve en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y antes estuve en el Tecnológico de Ocotlán, Jalisco. Y antes en el de Aguascalientes y antes en el de Tijuana. Y ahí la llevamos. Y en ese sentido, las reacciones que has visto, las diferencias, ¿cómo las has notado? Son muy claras. Primero, una de las cosas es que muchas veces no valoramos lo que se está haciendo y lo que es la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay todo, ¿sí? Y hay grandes oportunidades. Alguien me dice, ¿cómo vas a competir contra el Politécnico? Le dije, pues porque no me interesa competir contra el Politécnico. Lo que me interesa, ahora sí que como el chiste ese, que no me interesa que correr más rápido que León, sino correr más rápido que mi compadre. Entonces, lo que estamos haciendo es ir a un lugar, y estamos siguiendo la estrategia del Océano Azul. Vamos a ir a un lugar donde no hay nadie. Vamos a ir a un lugar donde no esté competido. ¿Y dónde no está competido? Con una institución que tenga un ecosistema emprendedor, que tenga un modelo de responsabilidad social y que esté formando a ciudadanos, ingenieros que sean buenos ciudadanos. Ahí no hay nadie. O sea, cuando te fijas, están sacando ingenieros, pero no se dan cuenta que son seres humanos, que sienten, que viven y que ellos van a poder cambiar, aunque sea 5 casas alrededor, pero ellos pueden cambiar. Ojalá y nos saliera unos liderazgos que cambiaran todo nuestro país. Esa es la parte. Porque cuando en verdad empiezas a hacer eso, empiezas a ver la diferencia. No son estudiantes como tal, son seres humanos, y esos seres humanos sienten, viven, pero sobre todo pueden hacer ese cambio. Y una pregunta, ¿cómo despiertas el sentido cívico de los alumnos? En el sentido de participar, de involucrarse en la sociedad, pero realmente ya como una forma activa. Yo te voy a decir lo que a mí me ha dado resultado, y yo he estado en 7 tecnológicos. Hacer que el ejemplo sea una orden silenciosa. Si me ven desde aquí a mí, apasionado, si me ven preparándome, si se ven realmente llevando esos valores que decimos a la realidad, la gente le empieza a decir, le empiezo a creer. Y empiezas a ver la diferencia, por ejemplo, de los del norte, que se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde, y la gente de aquí, que empieza su día y es muy, muy rápido. Pero a veces, esa misma rapidez te hace no ver algunas cosas. Y eso nos va a ayudar mucho.
esa rapidez a generar ideas, a generar eso. A veces no se dan cuenta cuánta oportunidad está aquí. Lo dije hace rato, estábamos en Torre Mayor y les dije, el Senado está aquí a 10 minutos caminando. Imagínense una gente de Chihuahua, de Ciudad Madera, Chihuahua, para conocer Bellas Artes es un problema y aquí lo tienen a 5 pesos. Esa situación es la que nosotros debemos de potencializar y es la parte que vamos a poder ayudar a construir. Todo está aquí en la Ciudad de México, tenemos todas las oportunidades y hoy más que nunca podemos hacer una reflexión de que vamos a iniciar el cambio desde Iztapalapa, que vamos a iniciar la construcción de algo diferente desde ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apasionados, con dedicación, pero sobre todo con un amor de verdad a nuestra patria. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero luego me gustaría que les mandaras una invitación a los chavos, pero no a tu instituto. A todos. Me gustaría que mandaras una invitación a los chavos para que realmente ellos encontraran su esencia y esa esencia contribuye a un México mejor. Genial. No me lo digas ahora. Hacemos una pausa o volvemos. Estamos en tus propias palabras. Aztele.tv. Cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv. Regresamos, amigos, en tus propias palabras, pero te digo,
más que otra cosa, yo te diría, no como director de plantel, yo te diría como ser humano, como mexicano, ¿cómo invitas a los jóvenes a que le den una oportunidad, se den una oportunidad a sí mismo de fallar, pero en aras de conseguir sus sueños? Fíjate que hace poquito me preguntaron, tú que estás en el medio, tú que estás en esta parte, ¿qué debo de estudiar? Me dijo, estaba una mamá y un compañero, un estudiante, que aspiraba a estudiar. ¿Qué debo de estudiar? Y le dije una respuesta que a mí me encantó, que en algún lado la escuché. Dije, lo que te apasione. Si quieres estudiar chef y en verdad te apasiona, hazlo. Porque eso en verdad te va a hacer feliz y va a cambiar el entorno otra vez. Si no, se está el Atlas 2030 de los empleos que vamos a tener y de los que no existen. Y podemos decirte muchas cosas. Pero yo primero que estudien y que hagan lo que les apasione. Se van a dar cuenta que esa pasión muchas veces a lo mejor no les va a dejar dinero en el corto plazo. Pero cuando lo hacemos a largo plazo, vamos a poder crear diferencia. Y es la parte de que yo sí creo que en la pasión, ahora sí que sí me quito la cachucha de director, y les digo que hacer las cosas con pasión a mí me ha funcionado. Y pongo muchas veces el ejemplo del libro ¿Quién se robó mi queso? Claro, Who Moves My Cheese. Vamos a echarle para adelante. ¿A dónde? A donde sea. Vamos a planear. Hay unos que planean y hay otros que se echan para adelante. Yo soy de los que creo que nos debemos de echar para adelante. Vamos a hacernos, vamos a equivocar. Vamos a cometer muchos errores. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer es tener resultados. No sé en qué tiempo, pero sí lo vamos a ver los resultados. El ejemplo de ¿Quién se robó mi queso? Lo pongo siempre a la gente. Les digo, vamos a planear, sí, cierto, pero también vamos a actuar inmediatamente. Yo les diría que hagan lo que en verdad les apasione. Eso siempre va a dar resultados. Y si le pones pasión a lo que sea, así me tocó un ejemplo en una ciudad. Les cuento que llegó un niño a limpiarme el parabrisas. Entonces, comúnmente la reacción de uno, no. Y me dice el niño, ¿a la vuelta? Dice, sí, a la vuelta. Y agarra y se da una vuelta. Y dice, ¿le limpio el vidrio? Y ya te ganaste 5 pesos. ¿Sí? Agarré y le dije, ¿sabes qué? No, porque me lo ensucio, porque hay unas cuestiones. Y esa parte es la que hacemos y podemos hacer ese reflejo. ¿Cómo vamos a ser ingeniosos? ¿Cómo vamos a ser diferentes? Y en una ciudad tan competitiva y en un mundo tan competitivo, si no tienes un valor agregado, si no tú pensaste en tu cadena de valor y tú no creaste una marca personal para tu huella digital, ¿sí? Tu huella que vas dejando en el Facebook. O sea, hay jóvenes que ponen sus fotos y que se van de fiesta y hacen ese tipo de cosas. Tarde que temprano alguien lo va a buscar y va a encontrar esas fotos. Entonces, seamos muy cuidadosos en nuestras huellas digitales, en la huella que podamos dejar también de los residuos que podemos usar de basura, de ese tipo de cosas. Le dicen los que saben la huella de carbono. Entonces, todo ese tipo de cosas va a ir a ayudar a contribuir. Pero si en una respuesta muy clara, es lo que les apasione. Yo he visto que ha funcionado muchísimo. Me parece excelente lo que estás diciendo. Y además, tú sabes que cuando algo te apasiona... Ya estás del otro lado. Ya estás del otro lado. No es trabajo, lo transforma, ¿no? Sí, y lo transmites. Y cuando tú ves y llegas a un trabajo que alguien está echándole ganas, nosotros usamos de base en un libro muy básico que dice que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Entonces yo les digo, yo le voy a tratar de poner toda la pasión, todo el empeño, toda la dedicación, y espero que todo el mundo vaya para abajo. Y por ejemplo, pongo el ejemplo del presidente. El presidente empieza a trabajar a las 7 a.m., y yo cuando a veces no empiezo a hacer alguna actividad a las 7 de la mañana, me siento como que le estoy fallando al país. Porque si el presidente está chambeándole desde temprano, yo debo de empezar desde temprano. Y es la parte. Y hemos estado en un dicho que les digo a la gente, que no hay crisis que dure 16 horas de trabajo. ¿Queremos salir adelante? Vamos a levantarnos más temprano y vamos a acostarnos más tarde. Y más tarde que temprano, vamos a salir adelante. Excelente. Yo te voy a pedir un favor como medio de comunicación. Cuando tengas chavos que valga la pena entrevistar, no porque todos valen la pena, pero sí, me refiero, sí, valga la pena por lo que han hecho, por lo que han invertido. Y la proyección que le podemos por dar. Por lo que han desarrollado, sí, por favor, avísame, o cuando hagas algún evento de jóvenes, importante, avísanos a ver si podemos cubrirlo, porque sí es importante, sí, cacarear lo bonito, ¿no? Sí, y que yo invitara, eso, yo les puse, ¿cómo ayudar a una persona del ecosistema emprendedor del tecnológico? Con que sigan su página, le den me gusta y le den compartir, ya están ayudando. Entonces, alguien que dice, ¿cómo le ayudo? Dale me gusta, dale compartir, y con eso nos estás ayudando. Y es por eso que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, pongan en buscador Instituto Tecnológico Iztapalapa 3, le ponen y salen nuestras redes sociales, síganos, conózcanos y vean lo que estamos haciendo.
queremos hacer algo diferente, estamos haciendo cosas diferentes y cosas diferentes que apasionen. Y como lo decimos, que no sea demagogia, que en verdad sea un cambio que lleve a un modelo diferente de educación. Nosotros estamos siguiendo las políticas que está teniendo el gobierno, nos vamos a seguir apasionando con ellas y yo sí creo que tarde que temprano vamos a tener buenos resultados desde Iztapalapa. Alguien me dice, estás hasta el final de la Ciudad de México. Yo les digo, no, estamos en el principio de la Ciudad de México, en el corazón de Iztapalapa, ahí está el Tecnológico Nacional de México y ahí estamos dando la cara por la educación desde Iztapalapa. Instituto Tecnológico Iztapalapa, conózcanos, dense esa oportunidad de saber quiénes somos y sobre todo lo que estamos haciendo. Los resultados los vamos a tener muy pronto. Excelente. Pues ya nada más para irnos, te pregunto, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy Nino Hernández, maestro, hijo y un ciudadano que trata de desarrollar a un México diferente. Gracias, Nino. Y la verdad, me ha agradado varias cosas de lo que has comentado. La pasión se te nota. Muchas gracias. Lo que manifestabas unos momentos, Magali, antes de que llegaras, y el apoyo de Mario Eugenia, ¿no? Yo creo que eso es valioso. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta cuando llegué aquí que lo más valioso que teníamos no eran los edificios, no era el equipamiento, eran los jefes de departamento de nosotros, los maestros y los alumnos, el personal de apoyo. Eso era lo más valioso de la institución. Y hasta un día lo hice en una reflexión en privado con una persona. Dije, mira, si cayera un misil y cayera en el TEC, en la noche para que no hubiera nadie, cae, sí, nos podemos poner enfrente y el valor del tecnológico se mantendrá intacto. Sin duda. Eso es lo que nos hace diferente y es lo que nos va a hacer salir adelante. Esa diferencia que tenemos y alguien nos puede decir, ah, es que son muy pequeños ahorita. Pues a lo mejor sí somos pequeños en algunos aspectos, pero también esa misma situación de que no somos como el tamaño del Politécnico, al menos aquí en la Ciudad de México o de la UNAM, nos ayuda a tener una eficiencia más rápida. Somos más ágiles y podemos reponernos de las situaciones mucho más rápido. Los invito a que nos conozcan y van a ver que se van a llevar una grata sorpresa. Perfecto, pues bueno, ustedes que nos han seguido, gracias, Nino. Muchas gracias. Esto ha sido En Tus Propias Palabras, hasta la próxima. Tele.